Buenas noches, bienvenidos a nuestro final de capítulo, podemos decir, de nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, quinta edición, el Jardín de los Presentes. Antes que nada, gracias por venir a escucharnos, a vernos, saludarlos a todos, nuestros jugadores, a León que está aquí alrededor sosteniendo todo. Saludarlos de vuelta y nada, comentarles que yo voy a estar, como ya varios ya saben, yo me voy a tomar unas vacaciones por un tiempito y voy a volver con mucha energía y muchas ganas de conseguir contándoles historias de vampiros. Pero eso va a ser dentro de, sí, de unos 2 meses, y en ese tiempo vamos a tener, por supuesto, este espacio va a estar ocupado. Tenemos vamos a tener un montón de one shots, invitados, tenemos un montón de cosas para ustedes, así que por supuesto no dejen de seguirnos. Y bueno, hoy vamos a ganar tiempo y vamos a ir a lo que realmente nos compete a todos, que es nuestro capítulo de hoy de Jardín de los Presentes. La última vez que dejamos a los protagonistas de nuestra historia, habían tenido otra noche compleja. El incidente de esta especie de reunión que hubo con los lobos en el jardín japonés dejaron a uno de nuestros reparadores de reputaciones bastante malherido. Después tuvimos a Pau Pau, que tuvo la suerte, podemos decir suerte, de conocer a los otros miembros de su clan en la ciudad, o por lo menos los que se mantienen dentro o bajo el ala de la camarilla y del príncipe Edgar. Ahí conocimos a quien cumple la función de primogénito solo de facto. Porque como ya se ha dicho, no hay un verdadero primogénito del clan Bruja en la ciudad de las flores. Y también tuvimos a la sheriff de la ciudad, que también tuvo una reunión por su lado. Una reunión un tanto, debemos decir, seria, importante, que tenía mucho que ver con la presencia de estos lobos en esta parte particular de la ciudad, donde se le hizo un ofrecimiento de parte de una organización que podemos decir tenía muchas ganas de ayudar. Voy a... perdón, León. Voy a necesitar un minutito porque tengo un problema con el audio. No estoy escuchando bien. Así que nos vamos a tomar un minutito para arreglar eso.
Ahora sí, disculpen las molestias. Hemos solucionado los problemas técnicos pertinentemente, así que estamos como para continuar. Agradecemos, por supuesto, la paciencia. Como decía, después de comentarles lo que había pasado en la última noche de la no vida de los reparadores de reputación, también tenían otra reunión. Una quizás un poco más importante la noche siguiente. Una para la cual debían prepararse. Porque, como ellos bien saben, y como hemos contado ya, en la camarilla no solo hay que ser, hay que parecer. Y para parecer, muchas veces, los vampiros utilizan eventos, reuniones. Cuestiones que para ellos son casi tan importantes como la casa misma. En este caso, el primogénito del clan Malkavian, sire de Henrietta, nuestra sheriff, y sire de varios otros vástagos con cargos importantes en la ciudad, extendió personalmente, podemos decir, una invitación a nuestra coterie para que participen de una de estas tertulias organizadas por este singular y prominente vástago. ¿Cómo se han preparado nuestros protagonistas? Luca, del clan Tremere, que al ser chiquillo, único chiquillo de la primogénita del clan, por supuesto debe hacer una presencia sin ningún lugar a dudas. ¿Cómo se ha preparado Luca para esta velada? Lo primero es lo que piensa Luca, incluso antes de Ana, de la fiesta, de la ropa. Es en una pierna, más específicamente la suya. Es lo primero lo que está pensando Luca. Y lo primero que va a intentar resolver. Bien. Me alegra que me comentes esto, porque lo primero que hay que resolver es... Sí, sí. Hay que levantarse por la noche. Tal cual. Así que eso va a requerir una tirada de enardecimiento. Por favor, Luca, hace tu primera tirada de enardecimiento. Para ganar tiempo, como recordamos también a los que nos están viendo, Luca está intentando recuperarse de unas heridas muy serias que ha recibido, que se llaman daño agravado, que son una especie de daño que es casi letal para los vampiros. No puede ser regenerado de las formas convencionales. Es el daño que hacen el fuego, los colmillos y garras de otras criaturas sobrenaturales y el temido sol. Para recuperar este daño agravado requieren 3 tiradas de enardecimiento en lugar de una y se puede hacer solamente una vez por noche. Entonces Luca en este momento, al levantarse, va a requerir 4 enardecimientos. El primero para reanimar su carne muerta y los siguientes 3 para recuperar, digamos, para cerrar su piel ahí muerta. Va. Ahí fueron. ¿Fallaste los 3? Sí. Fallaste 3 de 4. Sí, la primera vez que no falla, creo, hace bastante el enardecimiento del despertarse, pero bueno, para seguir con la racha de la vez pasada. Estás en 4 de hambre. Sí. Ah, muy bajo. Qué suerte que estás yendo a un evento donde probablemente se sirvan refrigerios. Sí, sí, pero. Sí, pero no. O sea. ¿Qué hora es? Para esta hora ahí deberían arrancar a las 9 de la noche, más o menos. ¿Y nos iban a pasar a buscar a las 12 o no? No, a las 12 es el evento. Ah, las 12 es el evento. Ah, ¿y a qué hora habían dicho que nos iban a pasar a buscar? Si se aclaró, no recuerdo.
pero si es para llegar a esa hora al lugar de donde es el evento, que es en las afueras, se les dijo que es en el faro, que es uno de los dominios de Mortimer. Es en las afueras de la ciudad, donde el río se empieza a abrir, empieza a formar una especie de delta. Serán aproximadamente a 40 minutos del centro de la ciudad. Así que deberían buscarlos alrededor de las 11 de la noche. Entonces, Luca, lo que está haciendo son cálculos rápidos. A ver si llega a comer algo, aunque sea. Porque todo bien con los refrigerios. Pero si lo que ha escuchado al respecto de esas fiestas es cierto, no va a ir ahí totalmente muerto de hambre. Porque no es un lugar correcto para dejar que la bestia ande ahí. Vos sabés que tanto tu Sire como varios de tus compañeros de capilla van a estar en... para atender. Bien. Ir a cazar en este momento, si bien es posible, es jugado. Porque estás a un golpe de mala suerte de comprometer tu vida a un evento importante de la ciudad. Debería decidirlo rápido. Lucas se va a arriesgar y va a ir a comer a el lugar usual al que va siempre. Sabe que es un lugar bastante controlado para él porque es a donde suele ir. Pero es un lugar que suele frecuentar mucho más tarde en la noche. A estas horas es un lugar donde hay mucha más gente, mucha más luz. La tirada, por ende, es más difícil. Ok. Vamos a hacer una tirada de caza, si te parece. Sí, dale. A ver qué onda. Vas a tirar. ¿Cómo es el approach a la situación? Recordá que más gente. Sí. Más luz. Y lo que va a hacer Luca en ese caso es, sabiendo que ya conoce las salas, va a buscar alguna en la que los bancos estén de manera más desordenada, porque sabe dónde están los rincones. Y va a intentar prestar atención a esos rincones. Cosa de hacerlo más disimulado. O sea, vas a utilizar el sigilo. ¿El sigilo qué? O sea, sí, no sé si sigilo realmente, pero... sigilo será. Lo que estás describiendo debería resolverse con una astucia más sigilo. La dificultad es 3. Ok. Astucia más sigilo. Esto es... Bueno, como todos tus dados fallidos son rojos, no puedes utilizar fuerza de voluntad para recuperarlos. No. Para tirarlos de vuelta, perdón. No. Lo que sí puedes hacer es tener éxito a cambio de pagar un costo. Ah, recuerdo esto. Ah, la primera vez. Estás dando un éxito. Sí. Por supuesto, como está la situación, sí. No vas a tener éxito. Y eso puede ser malo por un montón de cosas. Pero sí. Si decidís aceptar la ayuda del destino, supuesto, no creo en ese destino. Pero sí, lo voy a hacer. ¿Podés? En este caso. Podés entregarte a al resultado del fallo o pasarlo pagando un costo. No, lo voy a pasar pagando ese costo que va a ser terrible. No. Bien. Mm.
Me acuerdo encima el primer costo por haber fallado de la tirada. Bien. Podés obtener una pequeña ventana de tiempo para deslizarte hacia un donante. Parece ser una anciana que es la única que está prestando la suficiente poca atención como para no notar al individuo pálido con cara bastante poco humana, debo decir. Y beber sutilmente un pequeño trago. Vas a tener que hacer una tirada de fuerza de voluntad. Sí. Porque sí. Tu bestia no se va a contentar con eso. Un trago. Una probada. Después de lo que hacemos, del esfuerzo. ¿Sabes que más de uno de hambre, saciar más de uno de hambre sería muy riesgoso? Cuando te estás, por supuesto, obtenés los beneficios de la discracia. Que ahora te lo voy a pasar. Bien. Cuando te estás yendo, estás escapándote prácticamente de la sala. Quedás cara a cara con alguien. Con alguien que reconoces. Que parece reconocerte. Luca. ¿Te acordás de mí? De la facultad. Es un hombre relleno de gafas. ¿Lo reconoces? Sí, sí. Estudiabas con él. Pero no te está mirando con la cara que alguien mira a un viejo conocido. Primero te teme. Como si estuviera mirando una horrible cicatriz en tu cara. Después te pone esa cara tan conocida por vos, Luca, que ponen los médicos cuando ven una dolencia incurable. ¿Qué estás haciendo? ¿Venís al cine? ¿Te recibiste? Nadie te vio más por la facultad. Mira, estoy apurado, así que... Hola, creo. Lucas se desentiende de la situación de la manera más atropellada posible, porque claramente está demostrando que está apurado, para irse por el costado del chabón. ¿Recuerda el nombre? Vos ponés el nombre. Ok, va a ser Mauricio. Me gusta. El nombre. Te va a dejar ir, pero lo último que escuchás por sobre tu hombro es la voz de este muchacho grabando un audio. No sabés a quién me acabo de encontrar. Ay, fuck. Pero obtenés los beneficios de la discracia. A ver, ¿qué pagué? Sí. A lo salgo. A ver. Discracia. Voy a volver a preguntar. ¿Cómo se preparó Luca para esta situación? Ahora sí. Bueno, volvió.
Ahora no está pensando en Mauricio, pero sabe que va a volver al tal Mauricio en algún punto. Pero ahora no puede pensar en Mauricio, sabe que tiene que pensar en otras cosas. Así que ahora, que por lo menos no está queriendo romper las paredes de hambre, está pensando, de hecho, en las paredes y se le viene a la mente Henry y sabe que mira lo que suele ponerse y decide ir abajo del sótano a buscar cosas. Porque él está seguro de que vio algo que parecía un poco presentable en contraposición a la ropa que, bueno, suele usar. Y nada, también es un evento para Henry y bueno. Se la celebra ella. Sí, sabe que si va de otra manera también le va a costar caro después, así que prefiere quedar bien. Va a ir como rápido por la parte que sería la inferior de la casa y va a empezar a rebuscar entre algunas cosas viejas que encuentra. Encuentra un chaleco que le va, hey, genial, me viene bien, chalecos, ¿por qué no? Es lo que suele usar. Camisa, usa una de sus camisas blancas porque él suele tener camisas. Y por más que le guste mucho, el gorrito sabe que no puede, o sea, como que no iría, así que es creo la primera vez que lo va a ver Henry sin su famoso gorrito. Y así entre esos apurones así, se va cambiando Luca. Bien. Pau, Pau. Es nuevo en todo esto de los vampiros. Es nuevo en todo esto de la sociedad de la noche, que parece más una sociedad secreta, medievaloide, que realmente una mesa chica que controla todo. ¿Cómo se preparó Pau Pau para esta velada? Primero, por supuesto, vamos a hacer un enardecimiento para ver cómo El agradecimiento será. inicia su noche. Bien. No aumenta tu hambre. Te despertás en tu refugio. Todo parece estar bajo control. ¿Cómo te preparas? Papá sabe que tiene que ir arreglado y sabe que su tía, cuando falleció, dejó algunas, digamos, cuando saquearon la casa de la tía, en realidad entre los familiares que habían quedado vivos, dejaron algunas cajas con ropa y bueno, en esas cajas sabe que hay una camisa medianamente arreglada que va a elegir usar para no ir con sus remeras negras. Y en esa misma caja hay algunos accesorios que eran de la pareja de su tía, de cuando, bueno, de época mejores en las que salían. Y ahí va a encontrar unos tiradores y un moñito que se va a poner y se lo va a tomar como puede porque no se ve y nunca usó moño. Y bueno, entre esas cosas va a esconder la caja con armas que consiguió gracias a nosotros Ruya. Y bueno, va a salir de la habitación esta que tiene apartada de su casa, que es como la habitación del fondo, y va a ver si están algunos de los chicos si se todavía no llegaron. Sí, hay varias personas bebiendo,
Se escucha la estridencia de una banda ensayando. No reconoces la música. Es una música un tanto anticuada para lo que se suele escuchar. Una cosa más cerca del rockabilly. Ah, entonces estos deben ser los... Uy, perdón. Deben ser los que me dijeron que iban a venir. Bueno, salgo a verlos. Y también me interesaría saber si está Carlitos. No lo ves. Pero... De hecho, hay bastante gente que no conoces. Todos parecen venir con esta banda. Y no tienen pinta de ser gente que uno encontraría en lugares respetables. Parecen ser gente incluso más cuestionable que la que frecuenta tu refugio. Bueno, entonces me voy a acercar, me voy a parar en un lugar donde me puedo ver todo y voy a decir: bienvenidos, truhanes, a mi hermosa morada. Trátenla tan mal como si fuera de ustedes. Y bueno, manéjense allá. Si alguno quiere birra, y si no, hagan vaquita. Y pórtense bien. Lo único que les pido, traten de no llamar demasiado la atención. Uno de más atrás, uno barbudo, te grita: no te preocupes, Pau Pau, está todo bien. Y después, si alguno ve a Carlito, díganle que tengo que hablar con él. Un par de cositas, un par de novedades. Sí, los que están cerca tuyo que conoces, ascienden con la cabeza. Si lo vemos... Bueno, voy a ir a buscar la bici que dejé en el patio y voy a arrancar para la inmobiliaria. ¿Vos escuchás que a medida que te vas moviendo por eso de ese patio tan lleno de gente, la gente murmura? Porque no estás vestido como ellos. Estás mucho más arreglado que de costumbre. Y bueno, a veces toca ponerse pituco, ¿viste? ¿Viste cómo es? Igual la ropa de mi tía. No piense que yo voy a andar usando siempre. No, o sea, el recibimiento parece ser positivo. Pituco, pituco. Algunos te levantan el porrón, así. Forma de saludo. Tira un beso. Y vas a ir en bicicleta hacia donde los van a buscar, que es la inmobiliaria. ¿Va a ser una preparación adicional, Papo? No, Papo va a pensar sobre todo en la manopla que le dieron. Voy a dudar mucho si llevarlo o no. Pero también confía mucho en el poder de sus puños. Y cualquier cosa, bueno, sabe que igual va a estar rodeado de mucha gente que posiblemente hagan que una manopla sea bastante ineficiente para solucionar los problemas que puede llegar a tener. Así que no. Y de hambre está bien, así que muy tranquilo. Bien. Vamos con los preparativos de la sheriff de la ciudad. Henrietta tiene una noche muy importante adelante de sí. ¿Qué preparativos ha realizado? Bueno, principalmente busqué hacer un cambio de look porque la situación lo ameritaba. Y hay ciertas reglas de etiqueta que sé que Morty celebra mucho, a las cuales hay que acatar. Sí o sí, no es opcional. Así que lo que hice fue juntarme con mi querida amiga, a la cual yo llamo Lady Stucky,
y ese es su nombre ahora, porque yo lo determiné. Tenía otro nombre antes, ya no me lo acuerdo. Y nos fuimos de compras, digamos, a la casa de un par de conocidos. Que abren hasta tarde, imagino. Sí, sí. Mejores amigos de toda la vida que recién conocemos. Que estaban más que contentas de darme sus vestidos. Gente divina, divina. La verdad que sí, te han tratado muy bien. Muy poco convencimiento requirió. Casi nada. Es como, haces un poco de contacto con las personas y ya está. Ya te quieren. Sí, sí. Vamos aparte a hacer nuestro enardecimiento, Henry. Dale. No aumenta tu hambre. Todavía la bestia está tranquila, como si la perspectiva de la validación a recibir la mantuviera apacible, en una especie de trance. Además de ataviarse con la correspondiente altura, ¿hizo algún preparativo adicional, gente, para esta velada? Básicamente, estuve haciendo meditación para que ninguno de mis hermanos me molesten hoy. Tengo que soportarlos, no tengo que matar a nadie. Tengo que soportarlos y no voy a matar a nadie, no voy a matar... No, no, no. Esta vez, al menos, paz interior... No hay que... está todo bien. Henry está usando su mantra. No debo matar a nadie. Sí, quiero a todos mis hermanos. Los quiero, los muchísimo. Son todo para mí. Y viste cómo es, como diría Toretto. Sí, familia. Viste. Así que estoy bien. Estoy bien. Muy bien. Y estoy contenta de ver a todo el mundo esta noche. Vos tenés confirmada la presencia de 4 de tus hermanos esta noche. Más interior, sí. ¿Qué son? Son los más cercanos a Morty. Y la mayoría ostentan cargos también. Por supuesto. Rafael confirmó su presencia. Una de las arpías de la ciudad. El renombrado palmerín de Inglaterra, primogénito de Mortimer. También. Y la peor de todas, Federica Valdés. Ay, que tiene el cargo de guardiana del Eliseo. Uno de los cargos más altos en la ciudad. Obviamente por debajo de la primogenitura. Y probablemente Mortimer lleve a uno de sus más recientes chiquillos, pero es extraño, es una relación muy extraña. No tiene cargo ni nada. Casi lo usa como... entre sus hermanos se lo llama el bastón. Él dice que en algún momento encontrará su vocación.
¿Cómo gestionaste la ida de la Cotri a este evento? Pedí un chofer de la inmobiliaria, obviamente. No vamos a estar manejando nosotros. Me parece coherente y correcto. Ya en la inmobiliaria es cuando se pueden ver entre ustedes en todo su vampírico porte elegante. El auto los espera. Y comienzan a ir hacia allá. La ciudad está bastante tranquila. El cielo está estrellado. La luna está más grande que lo que quizá sería lógico. Por otro lado, puedes resultar extraño. Por un lado puede resultar extraño, pero por otro, se sabe que el primogénito Malkavian utiliza noches muy particulares para hacer sus eventos. El auto empieza a salir de la ciudad en dirección sudoeste. Da una vuelta muy grande por una zona de campos para volver a ver a lo lejos el reflejo de la luna y las estrellas en el río. Después de unos minutos más, se ve a lo lejos el faro. Es una estructura de varias plantas de alto, unas cuatro de un edificio común. Está iluminado con abundancia y opulencia. Luces, antorchas guían un camino que desvía desde la ruta por una calle de tierra. Dos hileras de árboles acompañan a esta caravana de autos lujosos hacia esta estructura que parece salida de otro tiempo. Cada una veintena de metros se ven grupos de figuras. Al pasar más cerca por cada uno de estos puestos, se ven guardias, ataviados con ese equipo táctico que es común en los soldados de la camarilla. La hilera de autos es bastante extensa. Cuando el camino rodeado de árboles se abre al claro y al río, encuentran una especie de pira, como una especie de plato gigante de algo que parece ser bronce, y sobre él arden troncos, leña. El fuego comienza desde la superficie de este cuenco, que está a la altura de la cintura, y se extiende en llamarada hasta casi dos o tres cabezas por encima. Los automóviles van siendo guiados por estos guardias hacia una especie de predio al costado del edificio donde comienzan a estacionarse.
Algunos, para cuando el suyo llega, ya lo han hecho. Y un montón de figuras ataviadas con bellos ropajes charlan mientras caminan siguiendo una especie de caminito que bordea la estructura convenientemente alejado de esta enorme pira de fuego. El calor que esta llama genera en su carne muerta es estremecedor, incluso a esta distancia. Quizás sea ese el efecto que nuestro anfitrión quiera causar. Otros dirían que es una broma pesada. Otros, una instalación artística. Al bajar estos guardias, que ya no visten de la misma manera que los guiaron hasta aquí, estos están de smoking, pero visiblemente armados. Al bajar, ustedes, uno de ellos se acerca, reconociendo a Henry en el acto, instándolo a que lo sigan. Entre la muchedumbre, reconocen vástagos. Pero no solo vástagos. Hay un poco de todo. Hay mortales también. Algunos probablemente sean ghouls, acompañantes. Porque si hubiera esta cantidad de vástagos en la ciudad, las cosas serían mucho más complicadas. Entre ellos, a lo lejos pueden divisar a un tímido Matías, a un Gonzalo desaliñado, luciendo un traje viejo, como de paño, medio arrugado, haciendo su mejor esfuerzo. Varios compañeros de Luca, de la capilla. Está Ramón. Román no pudo venir. Comentan, no parecen haberlos notado, se ve que están desde unos minutos antes que ustedes. Y están conversando animadamente. Mientras estos hombres y mujeres de smoking y rifles automáticos los escoltan en una desigual y calmada fila. El edificio ya más cerca tiene una puerta gigantesca de madera. Quien sepa un poco más de estas maderas extrañas podría decir que es ébano, esa madera oscura tan rara. Las puertas están abiertas, haciendo que la iluminación del interior se refleje en la negrura de la puerta, generando unas luces extrañas que se reflejan sobre sus ropas cuando pasan. Adentro hay una especie de piso de madera pulido, como si fuera una gigantesca pista de baile. De los costados hay algunas disposiciones de sillones. La luz de la sala la generan unos gigantescos, perdón, unas gigantescas arañas con cientos de velas pequeñas que parecen haber sido encendidas una por una.
toda esta especie de nave da a una lujosa escalera que da una especie de terraza en donde también se ven más figuras. Después de esta terraza, la escalera continúa ya en caracol hacia el interior de un faro. Delicadamente iluminado. Tanto estas escaleras como las ventanas y aberturas que dan al río. Hay una especie de música sonando, pero es extraña. Como si la misma nota de un acordeón se extendiera en la respiración del instrumento. La misma nota, una y otra vez. Haciendo de esta escena algo un tanto inquietante. Los guardias o sirvientes, si les gusta, que están adentro, ya no están armados. Los van saludando con reverencia a medida que van entrando. Y les van insistiendo. Pónganse cómodos. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Dónde se van a ubicar? ¿Cuál va a ser el...? ¿Qué forma van a utilizar los reparadores? Antes de ubicar sin nada, Luca va a mirar a Henry. Dos cosas. La primera. Henry, ¿cuántas veces viniste ya al refugio de Mortimer? Incontables. O sea que conoces el lugar. La segunda, y lo mira Pau Pau. ¿Dudas? Este es el momento. Tenemos que saludar al príncipe personalmente. Sheriff, ¿qué opinas? Para acá, el príncipe. Va a haber un momento para todo. De momento solo quiero decir que gracias por venir vestido. ¿Te gusta? No. Entiendo. Pero no. Es tener una remera verde. Que me hizo pensar mucho en cuando me decís siempre que estoy verde, pero... Al menos no viniste en pañales, bebé. Es más de lo que puedo pedir. ¿Dónde quieren que nos acomodemos? La verdad que yo no conozco a nadie acá, se imaginarán. Así que vamos para donde quieran. Yo... voy con Marte. Claro, ella tiene como que ir a saludar porque Luca lo mira a Pau Pau, es el anfitrión y está haciendo todo esto. Pero vengan, así lo conocen. Cara a cara, ¿no? ¿Qué dijeras eso? Cara a cara, esta vez no va a estar obligando a a que nos dé su mensaje o su saludo. Se lo es puedo una buena pedir, si querés. Pregunta. ¿Qué tendríamos que esperar, Henry? Porque capaz que hay que esperar lo inesperable, no lo sé. Y Luca mira alrededor como diciendo... Lordi, ¿hay algún procedimiento específico que haya que seguir en estas fiestas o...? Según lo que parece en este momento, se está... como intentando que la gente se relaje. Parecen estar sirviendo algún aperitivo, porque hay varios que llegaron un poco antes que ustedes, que están con las mejillas rosadas.
¿Hay alcohol? Quieren acercarse a esta parte, esta terraza, que a la que se accede por esta escalera. De hecho, si lo hacen, verían que hay seguridad ahí. Y hay una especie de cordón. Ok. Ya debe ser el pip. ¿Entre ellos en este lugar? ¿Tenés pulserita? No te dieron nada. Creo que solo con el nombre la dejarían ir. ¿Se puede ir hasta arriba del todo? No te lo recomiendo. A no ser que te inviten. Ah, mira. Pensé que se pudiera ver. Che, bueno, yo necesito un trago. Corta. Creo que hay un par de chicas dando vuelta. Miro así. Ahí veo a una moza. No. Chicas, no mozas. Wink. Hay una de estas personas de smoking. Pelo recogido. Muy elegante. Está recorriendo la sala con una especie de cadena de plata. De esta cadena salen varios agarres. Unos 4. Y llevan del cuello a varias personas desnudas. Luca lo mira Pau como diciendo eso, estabas esperando. Sus caras son entre resignación. Algunos incluso parecen estar muy conformes de estar ahí. Papón se va a dirigir a la chica que los lleva. Y le va a decir, querida, ¿cuál me recomendás? Necesito algo que... Un subidón. Sí. ¿Usted es...? Mi nombre es Pau Pau. Soy bastante nuevo. Saca una especie de... Sí, de tablet, de dispositivo electrónico. De los reparadores de... usted es de la coterie de la sheriff. Exactamente. Muy ella. Interesante. Sí, por favor. Creo que este le va a gustar. Le hace un gesto a un muchacho muy joven. De cuerpo fornido. Y la piel bastante pálida. Que sin mediar palabra... Y agachando la cabeza, extiende su brazo. Bueno, ¿se lo dejo un rato? No, un traguito nada más, como para arrancar un poco. Porque después, viste, la noche es larga. Ya vine habiendo comido. Así que bueno. Claro, mojar los labios, entiendo. Y seguir dosificando, viste. Te agradezco. Que tenga una linda noche. Mientras esta persona se acerca a saciar tus apetitos, hay otras que se acercan a también hacer lo mismo. A que sus necesidades sean atendidas. Entre ellos, Luca y Henry reconocen a Matías. Que con cara así de dudosa se está relamiendo hasta que se anima a dirigirse a quien sostiene la cadena. ¿Cómo se lo ve, Lordi? ¿Mejor que la última vez? Parece estar mejor, sí. Bien. Por lo menos no parece tener hambre. Buen punto. ¿Qué van a hacer los demás?
Luca la mira a Henry como, bueno, se manejó bien. Por ahora. Yo quiero mirar a mi alrededor tratando de encontrar varios objetivos. Pero principalmente Morty, para ir a saludar, obviamente. Y después, el resto de mis queridos hermanos, para evitarlo lo más posible. Bien. Vos sabés que el anfitrión muy probablemente esté en la terraza, que es donde se encontrarían los VIP. Pero tu ojo no está solamente buscando eso. Hace una tirada de astucia. Ay. Más etiqueta. Oh. Porque no debe notarse lo que estás haciendo. Creo que voy a gastar voluntad. Yo diría cero éxitos. Sí. No, ¿qué es? Eran tres. Hasta tres dados negros. Ah, igual podés enardecer para hacer esto, ¿eh? Poco la pavada. Un éxito. Obviamente, márcate un daño superficial a tu fuerza de voluntad. Pero un éxito es suficiente. ¿Ves? En la entrada, pasando por la puerta, rodeado de una... Y lo que imaginás que son sus ghouls. ¿Ves a tu hermano Rafael? Es quien regentea el manicomio. Y dicen algunos que fue el psicoanalista de Mortimer. Rafael no parece haberte visto todavía. Genial. Está con su clásico moño rojo. Su cabellera rubia está bastante bien cuidada. Pero tiene el atavío que parece más el de un profesor universitario que el de alguien que está en un evento de gala. Si bien es elegante. No parece haberte visto. Perfecto. Pero como si estuviera muy hambriento, se dirige con su concurrencia a uno de estos sirvientes que traen los refrigerios. Ok. Luca, ¿por qué no vamos a ver si lo encontramos a Morty? Sí, vamos. Sí, te acompaño. Igual después, y Luca ve pasar, igual yo después voy a venir a comer algo. Pero sí, te acompaño primero. Cuidado que hay por todos lados, pero vamos caminando rapidito, ¿sí? Sí, y ahí como que Luca nota, ok, siento que quiere evitar a alguien. ¿Le avisamos? ¿Lo dejamos? Es que... me preocupa dejarlo solo al mismo tiempo. Pasemos si le avisamos, le toco más el hombro. Dale. Bueno. A poco de todo esto igual tomó la sangre de la persona esperando que le hiciera algún efecto particular. Tipo... Sí, vas a obtener, solamente probando la sangre, te vamos a dar el beneficio de la desgracia, por supuesto. Vamos a darle el de Luca también. Ah, bien. Tin, me voy a anotar esto acá.
Luca. Sí. ¿Te alimentaste de alguien que ha soltado las ganas de vivir? La próxima vez que bebas una resonancia flemática, vas a recuperar uno más de hambre. Fuck. Pau, pau. Ok. Esto era una resonancia melancólica. Específicamente, el sabor de la nostalgia. Vas a ganar un dado para más un dado a todas las tiradas que estén relacionadas a conectar con alguna específica época específica, forma de arte, todo lo que tenga que ver con la evocación. Mientras esta sangre esté en tu sistema. Entonces dijeron que lo iban a buscar a Pau Pau, o Pau Pau bebió y volvió. ¿Cómo fue? Y si pasamos por al lado, Luca le va a tic-tic tocar como el hombro para no interrumpir, no quedar molesto, pero avisarle con una seña como que, hey, nos estamos yendo para acá. Suelto el brazo y bueno. ¿Dónde vamos? Arriba. Sheriff, dice la chica que está sosteniendo la cadena de plata. Me desangra en el recipiente. Dígale a su. Que cierre la herida, por favor. Disculpame. Tomo el brazo de nuevo y. Y lo hablamos. Se va con cara de. ¿Qué llevas? ¿Media hora? ¿De vástago? Bueno, estaba muy rico. Va a ser importante hoy que le prestes atención a los detalles. Por si las dudas. Si es que no querés quedarte acá en el faro, viendo el amanecer. No, la verdad que no. Pero no creo que pase. Estoy muy tranquilo, estoy muy relajado, estoy portando bien dentro de todo. ¿Lograste? Puse tiradores. Ya. Tendrías que sentirte orgulloso, Henry. Yo cedí un poquito, vos... Siento orgullo y vergüenza al mismo tiempo. Es un avance, ey, Pau, es un avance. Pero bueno, ahora, Pau, Henry está buscando a su sire, así que... Tú también, pero... Sí. Pero no tan abiertamente, me refiero a que literal está buscándolo acá, porque sabe a dónde tiene que ir. Así que lo vas a ver y lo vas a conocer en persona. Muero por hacerlo, seguramente. Pero puede pasar... Así que, si te quedas callado la boca, mejor para todos. Sí. Vamos a ver. Ay. Capaz que se divierte Mortimer escuchándolo, no lo sé, no tengo ni idea. Ha tenido mascotas en su momento. Bueno. No sé si es lo ideal. No creo, ni para él ni para mí. No, él se entretiene. Él se va a divertir, seguro. Claro. Vos... Bueno, entonces, ¿qué te preocupa tanto? ¿Te importa? Es que me hace... le dice, princesa. Hoy no voy a matar a nadie. Hoy no voy a matar a nadie. Hoy no voy a matar a nadie. ¿Querés que vayamos yendo? Vamos yendo.
Sí. Vamos yendo. Hoy nadie será asesinado. ¿A dónde van a ir? ¿Hacia dónde van a ir? A la VIP. Bien. Perdón, que tengo que chequear algo. Sí, no hay problema. ¿Por qué? ¿Cuánta hambre tiene Luca? 3. Nada, Luca está re bien. Luca está impecable. Sí, por ahora está bien. El olor, igual. Sí, yo sé. Que sale de la herida expuesta que deja Pau Pau durante un segundo antes de rápidamente cerrarlo. Cerrarla de una lamida. Te agarra. Así. Desprevenido. Las natales. ¿Viste como las caricaturas que siguen el humito? Sí, me imagino a Luca como yendo hacia adelante, pero mirando, y es como... Mirando de reojo. Primero, relaciones sociales. Y después lo otro. Estaba diciéndose mentalmente. Y después, Henry dijo que allá había más, así que... Ok, allá hay más. La escalera... No parece, al igual que el piso, no parece original de este lugar. Es una escalera espléndida, tallada en madera, con peldaños de mármol. En la base de la misma, una mujer y un hombre de proporciones inmensas. Al ver a Henry, la mujer corre la cadena. Inclina la cabeza. Gracias. Y yo paso. ¿Los demás? ¿Aguantan? Sí. Cuando lo intentan, el hombre que está al lado cruza un hombro bastante, bastante prominente en el medio, diciendo, caballeros. ¿Qué tal? Venimos con ella. Lo está haciendo a propósito. Ah, viene con ella. Sí. Sí, solo si ella quiere, dice Luca Posalta, como... Sí. Se da vuelta y... Firma. Henry. ¿Son su Cotter y Sheriff? No, claramente no. Lucas sí. Pau Pau. Estoy también muy asustada. ¿Te vas a comportar como parte de mi Cotter? Buen chico. El hombre le dice a la mujer. ¿Digo pasar los dos? Los dos están conmigo, corazón. Gracias. El tipo parece aliviado de no tener que adivinar quién era quién. Y los hace pasar. Los zapatos hacen un ruido muy extraño contra este mármol pulido. Como que hacen un repiqueteo sutil que acompaña cada paso, dándole un aire solemne a la marcha. Avanzan hacia arriba y el olor de la sangre se incrementa. Es casi... Sí, serían dos pisos. Uno en la dirección hacia adelante y otro dando la vuelta, volviendo a subir en la dirección opuesta. Cuando llegan arriba, ven una especie de balcón interno que da hacia la nave inferior.
Hay diferentes sillas. Sillones, deberíamos decir. Hay un puñado de vástagos. Y mortales también. Repartidos por este lugar. Que ocupa más o menos la mitad que la sala de abajo. Adelante de todo, como una especie de palco que da hacia abajo. Hay dispuestos varios asientos. A lo lejos, como en un costado, se ve a Ana con su séquito. No tiene muy buena cara. Se alimenta de un recipiente como si fuera con bronca. Del otro lado, hay alguien que vos, Henry, reconoces, que también se alimenta. Es un hombre alto, pelo largo, atado en una colita, pelo rapado debajo. Viste como un dandy de hace 150 años. Es el primogénito del primogénito. Sir Palmerín de Inglaterra. Guardián del Eliseo. Charla con varios vástagos. Y también cada tanto da una probada mientras ríe. Y sí, nota tu llegada, gente. Te saluda con la mano. Pero no parece acercarse. Es evidente que sabe que hay una prioridad en este lugar. En esta especie de palco se encuentra sentado un hombre alto. Está vestido con una especie de kimono de seda exquisita. Es calvo y tiene lo que parece un sombrero aquí. A medida que se acercan, notan que no es un sombrero. Parece ser un tatuaje. Y al lado hay otro individuo que tiene su mano sobre su hombro. Apenas te ve, el hombre calvo con la cabeza tatuada y las sedas, envuelto en sedas exquisitas, se levanta de su silla de terciopelo rojo y abre las manos al tiempo que dice: ¡Mi princesa! Y empieza a dirigirse hacia los recién llegados. Mide casi más de 2 metros. Cuando se levanta, parece que mira a todos desde arriba, como una especie de coloso que todo lo observa. A medida que se acerca, tanto Luca como Pau Pau pueden ver algo que para Henrietta es ya conocido, que es el tatuaje que lleva en la calva. Este
enorme individuo. Tiene tatuado un mapa antiguo de la Tierra. Y a medida que, con los brazos extendidos y una sonrisa enorme, se acerca hacia su chiquilla, lleva ambas manos hacia sus sienes, como si intentara comunicar algo con el firmamento. Ya al lado tuyo, Henry, te abraza con cariño. Oh. Sus brazos son largos, los que están siendo testigos de este despliegue de amor paternal. Notan como casi le da dos vueltas. Es realmente un hombre muy grande. Si bien no es tan corpulento. Hija mía. Estás espléndida. Estás lista para recibir tu honor. No podría estar más orgulloso. No podría estar más feliz. Hoy los astros se alinean. Hoy agrego otro más de mis hijos a los lugares de poder, de importancia. ¿Cómo estás, hija mía? Contentísima de estar acá. Me alegro. Estoy tanto. Tan orgullosa de hacerte orgullosa a vos. Todos mis hijos me enorgullecen cuando obtienen un cargo. No antes, dice, cambiando completamente la cara, mientras mira por sobre su hombro a este individuo que estaba con la mano sobre el hombro de Mortimer. Es un tipo cachetón, visco. Tiene una cara extraña, como si fuera una ardilla que decidió tomar una forma humana. Ese vos, Henry, lo conoces. Es Guille, como lo llama Mortimer. O su bastón, como lo llaman sus hermanos. Evita la mirada de su sire. Y se gira, frustrado, para ver lo que sucede abajo. Y evitar así la mirada tanto de Henry también, como de Palmerín. Que al ver a su sire saludar a su hermana, comienza a acercarse. ¿Y ellos son? Mi coterie. ¡Ah, sí! ¡Los recuerdo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Me gustó su oficina. Muy primitiva. Sí, viste, es tan rústico todo. ¿Y cómo no me lo respondieron el otro día? ¿Cómo trabajan ahí? ¿No se distraen? ¿Cómo? Es increíble que lo hagan una y otra vez. Toda la noche van. Es que casi no estamos ahí tampoco. Hay un par de ghouls trabajando. Y... ¿Tomaron algo? Por supuesto, todas mis instalaciones están al servicio de saciar nuestra sed. Sí, ya dimos una prueba. Yo por lo menos, no sé, vos, pero no, de mira a Luca. No, pero estoy en eso, sí. Sin miedo, chicos, sin miedo, por favor. Vamos, vamos, levanten esos ánimos. Estamos de fiesta, estamos de celebración. Es más, quiero ver un poco de sangre en esas mejillas. Vamos, 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 vamos. Y la cara de Mortimer no es de alegría cuando dice esto. O sea, como que le va... ¿Cambiando? Ok. El tipo está rechazado. ¡Dije que se sonrojen!
Luca codea a Pau Pau. El rubor de la vida. Pau. Como si su cuerpo no les obedeciera. Comienza a bombear sangre hacia sus extremidades, reanimando su carne muerta. Como si la misma voluntad del primogénito Malkavian los obligara a utilizar sus dones. Tienen los dos un enardecimiento. Oh, este tipo. Claro, no se van a sonrojar. Oh, shit, gracias, Luca, por favor. ¿Tiran los dos ahí? Sí. Pasaron los dos. Bien, ¿eh? No, no, era lo único que me faltaba. Henry, vos también vas a ser el rubor de la vida, si bien la dominación no fue hacia vos. Ya que estamos. ¿Tiro también un agradecimiento? Sí. Pasaron todo, impresionante. Sienten el calorcito, la temperatura. Se sienten humanos por un rato. Saben perfectamente que es una quimera, no. No es real. Es solo su bestia tratando de esconderse. En este caso, ante la voluntad de este ser tan antiguo. Su cara vuelve a cambiar. Feliz por el objetivo logrado. Así, así. Así quiero que se diviertan. Específicamente el órdene. Así que, por favor, disfruten la velada. Tenemos muchos anuncios que hacer, tenemos muchas cosas que discutir. La vamos a disfrutar por completo, perde cuidado. Te dejo un rato, hija mía. Parece que está por venir el príncipe. Y se va, dando enormes zancadas. A medida que una media docena de personas que estaban por ahí convergen para seguirlo. Y quedan ahí, en este lugar donde hay mucho olor a sangre. Los Tremer de un lado. Alguien que Luca reconoce. Un hombre de pelo azul. Largo. Rodeado de un séquito. ¿Quién es? Ese es un tal Guzmán. Guzmán. Que es el primogénito toreador. Oh. De la ciudad de las flores, ¿no? Uh-huh. Oh, mirá. Hacé una tirada de inteligencia más política, Luca. Ay. Inteligencia más política. Claramente vos no estudiaste ciencia política, Luca. Esto es shit. Okay. ¿Está bien? Sí, está bien. Este individuo tiene buenas relaciones con la capilla en general. Pero mejores relaciones tenía aún, a pesar de ciertos estereotipos, con el primogénito Nosferatu. Pito. Oh, ok. No parece prestarles atención. Se dirige hacia Ana. Y Ana revolea los ojos como tolerándolo. Es terrible, Ana.
Lordi, cuando Mortimer se va, ¿puedo ver bien el tatuaje en la cabeza? Sí. ¿Sí? ¿Puedo saber qué, a qué parte del mundo corresponde? O cómo... Sí, podés. Podés. Tiene... Es como si fuera un mapa muy antiguo. Que toma como centro el polo sur. O lo que se entendía hace unos 50, 60 años, que era el polo sur. Poco más, perdón. Unos 100 años, por ahí. Ok. Es extraño. Y parece viejo, digamos. Parece viejo, como si te hubiera tatuado un mapa viejo. Pero tiene algo más. Porque eso que tiene marcado no son... las latitudes, etcétera. No hay algo más. Que saber qué es requeriría una tirada muy difícil. De resolución. Más perspicacia. Es difícil. Resolución. Y perspicacia. ¿Cómo sería en inglés? Perdón, insight. Lo que nunca te tienen que tirar tus compañeros de party. Esto es un crítico bestial. Pau, pau. Le muerdo la cabeza. Mortimer se va bastante rápido. Pero entre todos los... estos sirvientes que lo van a acompañar, está Pau Pau. De repente se mezcla entre toda la gente y sigue al anfitrión como queriendo ver algo. Por supuesto, llegaste a estar lo suficientemente cerca para verlo. No es... O sea, no tenés que estar pegado. Pero de repente estás siguiendo al primogénito Malkavian con su séquito. Y estás yendo hacia una escalera que sube. Hacia el faro. Y entre todos sus sirvientes va Pau Pau. Ay. Henry, ¿estás viendo esto? Como en otra. Sí, lo ven, pero es todo tan rápido. Pau Pau, lo que ves en la cabeza de Mortimer parecen ser constelaciones. Okay, ¿reconozco alguna o...? Y ya. Y un montón. Sería mucho. Le puedes preguntar, por supuesto. Mortimer. Mortimer no parece darte mucha bolilla. Entonces, Mortimer y se va, ¿viste? Rápido caminando, mientras en un momento la cola de su kimono te roza y sentís su perfume, que es increíble. Pocas veces conociste a alguien que huela tan bien. Sube por la escalera, un piso. Mortimer y dobla en la esquina y su séquito atrás, como casi te arrastra ya. En un momento ya perdés un poco la idea de qué es lo que estás haciendo ahí. O si no sos realmente parte del séquito de Mortimer. Otro piso. Y ahí es cuando ves, reconoces, esas son constelaciones, son estrellas. Ahí, escuchás a lo lejos un grito ahogado de alguno de tus compañeros de party, quizá, llamándote. Pero no importa, tenés que saberlo eso. Tenés derecho a saber. El pueblo quiere saber. Una tercera escalera que da a un ascensor. La puerta metálica se abre con un ding ante Mortimer. Lo que ves te paraliza.
Vos habías sentido una parálisis similar. Cuando la llorona te tocó con su toque de gélido. De la tumba. Esto es mucho más formidable. Un hombre casi tan alto como Mortimer, pero mucho más ancho. Aparenta unos 60 y largos. Tiene un bigote blanco, ancho, una barba gris, que se combinan. También tiene una calva, pero inmaculada. Y porta una especie de traje que solo podrías reconocer en tu época de la facultad, como si fuera renacentista. No sabes si es un hombre, si es un dios. Su mera presencia te clava al suelo los pies. Y ves a los costados como el séquito de Mortimer retrocede ante la magnificencia. Mortimer dice: ¡Excelencia! ¡Bienvenido! Sus súbditos quieren... Cuando se da vuelta para señalar a la fiesta, ve a 6 de sus ghouls retrocediendo ante la majestuosa presencia del príncipe de la ciudad de las flores. Y a Pau Pau, unos pasos adelante, con sus tiradores y su moño, hola, ante los 2 vástagos más poderosos, quizá de la región. Mortimer se te queda mirando. Sí, es que tenía que hacerte una preguntita. Igual después te la hago si querés. No pasa nada. ¿Qué tal? La cara de Mortimer se transforma en una sonrisa. Como si se le hubiera ocurrido algo. ¿Qué querés? ¿Me seguiste hasta aquí arriba? ¡Qué osado! Sí, es que me llamaron la atención los tatuajes en tu cabeza. Me parecieron fascinantes. ¿Eso lo tenés hace mucho? Sí. Me lo hice hacer especialmente. ¿Por qué no seguiste? O sea, el ala de mi chiquilla no te va a cuidar tanto, hombre. Yo igual vengo por cuenta propia. O sea, vengo acompañándolo, pero... porque quiero estar acá, no porque tu chiquilla me protege. ¿Viste, Edgar? Tenemos brulla todavía. ¡Basta! La voz del príncipe resuena en casi toda la estancia. Mortimer, tenemos cosas que hablar urgente. Yo no me voy a detener a hablar con todos los chiquillos que quieran leerte la calva. Los 2 ancianos vástagos se miran con los ojos entrecerrados. Por un segundo parece que Mortimer va a desafiar la palabra del príncipe. Pero no lo hace. Como usted desee, excelencia, acompáñeme a mi aposento personal, por favor. Bueno, chicos, lo dejo tranca. Papá pega media vuelta, se va
por donde vino rapidito. A medida que empezás a alejarte, sentís la mirada en la nuca, pero no te atreves a darte vuelta a ver si realmente te están mirando. Mientras todo sucede, abajo, ven que Pau Pau sale, despedido, como una bala. ¿Escuchamos después la voz del Pri? Todavía no. ¿Qué van a hacer antes, digamos? Si no hacen nada, eventualmente sí. Henry. ¿Se mandó? Bien. Ya está más allá del bien y el mal. Hice todo lo que pude por él. O sobrevive, o no merece ser vástago. Es así de sencillo. Pero aparte Mortimer dijo que iba a ver al príncipe. Hay que tirarlos del árbol y se aprenden a volar. Perfecto. Y si no... ¿Cuándo nos viste alas? Serán comida de... No. Henry, ¿sabes qué pasa? Que está a cargo tuyo también. ¿Entendés? Eso... Sí. A ver, no es tu chiquillo. Henry, no es que... ¿Qué tal? Otro hombre bastante alto. Está muy bien vestido como un dandy. Como dije, tiene chaleco, reloj. Te extiende la mano. ¿Cómo estás? Y te la besa. Y extiende la mano. Para que Luca la tome. Usted debe ser el hechicero, ¿no? El chiquillo de Ana. Sí. Un gusto. Soy Palmerín. Soy el guardián del hechicero de la ciudad. No había tenido el placer. ¿Qué tal? Un gusto. Todos los lugares de reunión de los vástagos son mi responsabilidad. Agradezco el trabajo que hacen limpiando las calles. De nada, corazón, es nuestro placer. Toda buena sociedad necesita barrenderos. Ese sentido del humor antiguo que tenés. Me alegra igual que vayas a ser galardonada con semejante título. No es el caso de todos nuestros hermanos. Son muy malos con el pobre Guille. Yo creo que... si no lo recibió hasta ahora... No, qué sé yo, en algún momento... Puede ascender a bastón de mando. O si tenemos suerte a paraguas. Perdón, pobre Guille. No, pero no es malo. Tiene potencial. Si no, no estaría acá. O sea, somos una familia importante. Lo somos. No cualquiera puede decir que es miembro, ¿sí? Algo debe tener. Sí. Somos la estirpe más numerosa y más influyente de la ciudad, por supuesto. Por eso, sin lugar a dudas. Bueno, también somos el clan iluminado, ¿no? Con perdón de su compañero, no todos no pueden ser miembros de clanes tan antiguos como nosotros. No, por supuesto, no hace falta ninguna disculpa. No se lo tome a mal, señor Luca. Imposible. ¿Cómo la están pasando? Esa última frase, esa última pregunta, queda semi-ahogada en la garganta a medida de que se siente el retumbar de esa voz. Varios que están cerca de las escaleras detienen sus charlas. Varios
van hacia las escaleras también. Como si reconocieran esa voz. Creo que se nos escapó un pajarito que hay que atrapar. ¡Ay, qué divertido! Sí, antes de que se estrelle contra el piso, porque va a pasar en cualquier segundo. ¿Y cómo es eso? ¿Es un juego para jugamos todos? ¿Y el que lo atrapa que decide qué hacer? Ah, ojalá fuese tan fácil. Las luces bajan de intensidad. Todo se pone apenas iluminado. Ese constante sonido de acordeón se detiene. Y el salón vuelve a iluminarse en la parte de abajo, donde un pequeño cuarteto de cuerdas empieza a tocar una animada melodía. El hombre de cabello azul y su séquito de casi 10 personas pasa entre ustedes diciendo disculpas, disculpas, y se dirige hacia abajo. ¿Vas a ir, Palar? Sí. También lo podemos ver desde aquí arriba. Probablemente el primogénito de un espectáculo. Con eso Lordi se refiere a Guzmán que se acaba de ir. Uh-huh. Y ¿qué tipo de sensación nota Luca en la cara del hermano de Henry? No parece caerle muy bien. Y Ana pareció fastidiarle. ¿Por qué? O sea, ¿Luca sabe algo ahí? ¿Por qué lo conocía, Luca? Luca lo conoce porque es el que más empapado de ciertas cuestiones políticas está. Pero okay. No sabes exactamente cuál es la... Quizá deberías interactuar. La razón, sí, ok. Pero bueno, ahora claramente está ocupado. Sí. Si se asoman, ven que parte de la pista de baile está manchada de rojo. En el centro hay uno de los recipientes desangrado. Nadie parece notarlo. Parece ser un sire regañando a su chiquillo. Pero realmente, la poca reacción de los atendientes al evento da bastante mala espina. Y este es un buen momento para que hagamos una pausa. Para ver cómo continúa nuestra velada de gala en el jardín de los presentes. Ya volvemos. Thank you.
Bienvenido de vuelta, gracias por la paciencia, por esperarnos, que nos refresquemos un poco, que nuestros protagonistas piensen bien cuál va a ser su curso de acción a tomar. Nos habíamos ido a la pausa en mitad de esta velada de los vástagos de la ciudad, organizada por el Cire de Henrietta. Tanto Luca como Henry se asoman. También, bueno, acompañados por Palmerín. Y ven esta pista de baile, ahora que intenta ser limpiada a duras penas por unos sirvientes arrastrando el cuerpo de uno de los donantes. Arrastran el cadáver, dejando una mancha irregular, y se lo tratan de llevar tras unos bastidores. A medida que esto sucede, los vástagos vuelven a cerrarse. Algunos ríen. Incluso algunos se descalzan y continúan bailando con los pies en la sangre. El aroma de la vitae inunda todo y empieza a subir hasta que llega arriba. Las luces están más bajas, entonces quizás eso hace que sus sentidos se concentren más en ese aroma delicioso. Como si una energía peculiar emanara de sí. El individuo de pelo azul, rodeado de su séquito, avanza por la pista de baile a medida que la gente se va abriendo a su paso. Comienza a hacer unos movimientos circulares bastante bellos en sus formas, mientras la música empieza a tomar un carácter mucho más dramático. Su séquito baila al mismo tiempo que él, de a momentos imitando sus movimientos, de a momentos haciendo lo contrario completamente. Parecen un solo ser. Se mueven con una precisión inaudita, al punto de que cautivan sus muertos corazones de una forma que ya creían perdida. Debe ser verdad lo que dicen de los artesanos, que pueden cautivar hasta el más frío de los muertos vivientes. Pau Pau baja las escaleras. ¿Cuál es la cara de Pau Pau en este momento? Está silenciado. Intenta bastante disimular un poco la sorpresa que tiene. Si transpirara, posiblemente estaría un poco transpirado. Y nada, asustado, digamos, pero manteniendo la compostura, un poco de modo. Y presuroso por encontrarse con la gente que conoce. Así que los va a buscar así con la mirada cuando vuelve. Los ves asomados ahí a la, viendo este espectáculo tan peculiar. Me pongo un poquito detrás de ellos, digamos, de los hombros de alguno, y le digo, ¿y este quién es? ¿A quién te referís con este?
A Luca le pregunto, porque a Enreta no creo que me responda así. Luca se da vuelta. Dice que como... ¿Qué hiciste? Está el príncipe allá. Está reunido. No me digas. Sí. Pero, ¿viste la plata que tenía? Lo vi lo suficientemente lejos y fue suficiente para mí. Evidentemente para vos, ¿no? ¿Qué estabas pensando? La verdad que, no sé, me cuando me di cuenta estaba ahí. Y bueno, dije, bueno, vamos a ir a corriente a ver qué pasa. No. Está muy tenso las cosas allá arriba. O sea, no hay fiesta para ellos. No, y justo apareciste vos. Pau, les dijiste tu nombre. O sea, Mortimer, ¿lo sabías? Sí, ya sabe quién soy. Igual... ¿Qué? De verdad está muy tenso, o sea... Raro. Mira... ¿Volviste alguna vez, príncipe? No es una persona en la que se suele ver mucho. Pero te voy a decir algo. Privilegiado. Sí. Dependiendo de cuál sea el privilegio. Mira, este tipo de reuniones muchas veces también lo utilizan para charlar de ciertos asuntos importantes. Bueno, claro. Y ya lo viste, lo presenciaste. Bueno. Hablando de dos personas que claramente tienen cosas que debatir entre ellos. ¿Estarán hablando algo del tema de los hombres lobos? No sé. Quizás hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero Pau, no lo vuelvas a hacer. No, también... O de última le preguntás a Henry. Henry, esta es buena idea. No, es que no fue mi idea tampoco, yo quería... ver bien su tatuaje y cuando me di cuenta había caminado 30 metros siguiéndolo. Ok. O sea, no soy pavo. Pienso en... Luca mira la cara de Henry porque... O sea... Henry parece estar hablando con su hermano en este momento. Ok, bien. A menos que esté... escuchando particularmente, pero parece que está cumpliendo su... ¿Está hablando con gente? Ese es uno de sus hermanos. Es, podríamos decir, también importante porque cuida lugares que son neutrales para los vástagos acá, en la ciudad. Y se llama... no te vas a olvidar el nombre, no creo. Almerín. Por el que preguntaste el de abajo, el de pelo largo azul. Sí. Ese es el primogénito de la historia de Guzmán. Sí. Nada, Pablo, que sea que hayas visto y escuchado que quede acá dentro tuyo, déjatelo ahí. Rogá porque no se acuerden de eso que pasó. Y... ¿Vos te parece que se nos olvida esta carita? Pero bueno. No sé si vas a tener esa suerte. No solo lo digo por vos, lo digo también por nosotros dos. Espero que si hay un problema, ustedes no. O sea, los vampiros saben distinguir una persona. No. Vampiro de otro. O sea, sí. Hasta cierto punto. Vos decís que la complicaría mucho. Me parece Henrietta hasta. No directamente porque nadie acá entre los presentes. Bueno, esto sirve, pero. Tampoco está bien visto. Es parte de nuestra responsabilidad hacer que estés bien. Que estés bien insertado en todo esto que se llama sociedad. Y igual entiendo, a veces las cosas se van de mano.
Sí, no, no, se me fue. No, no sé qué me pasó, de verdad. Las luces empiezan a bajar nuevamente. Y la música empieza a terminar. Parece que la danza llega a un momento de reposo donde Guzmán, en unos movimientos también muy armónicos, como que se esconde entre todos sus bailarines, dando fin a la pieza. Todo el salón, la parte de abajo y de arriba, quedan en silencio. Un silencio que se interrumpe con el sonido estridente de un celular. Rápido meto la mano en el bolsillo, manoteo, miro el número y atiendo. O sea, llega. Horrible. Ese sonido horrible. Sí, tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Qué suerte que no. Muy fuerte. Qué suerte que nadie. Que no tiene nada característico que diga: hola, soy Luca. Pero bueno. Hola, soy Luca. Básicamente. Vos, papá, vos estás ahí con Luca, vas a ver que la cara de Luca es como. Entre que manotea el celular, lo saca, mira el número a la velocidad de la luz y atiende. ¿El número lo reconozco? Otra que el rubor de la vida. Sí, no sé. Papá se le ríe. Henrietta lo mira aterrorizada. Sí, porque ninguna de las llamadas que recibió Luca fueron buenas noticias. Para ninguno, no, de los tres. La vergüenza social, ¿qué me importa la llamada? Luca está pensando en la buena noticia, Luca no está pensando en la vergüenza social. Bueno, varias personas del VIP te están mirando, varios vástagos, de hecho. La cara de Palmerín es de reprobación total, pero total. I can't do anything. Pero si te estuviera poniendo una nota en un examen, te estaría bochando, pero inmediatamente. Esa es la cara que tiene. Y la mira en realidad diciendo... ¿Qué? ¿A tú te vas a entender la llamada? O sea, miré el número rápido para ver si lo reconozco. No tenés agendado el número, pero no dice número desconocido. Es un número que no tenés agendado. Entonces voy a cortar y lo voy a poner en silencio. Bien. Un ratito después. El daño está hecho. Te marca que tienes un mensaje de voz. Un mensaje de voz. Hazlo, hazlo. Bueno, hazlo. Vuelven los refrigerios. Otra vez, un grupo de personas que aquí en el VIP no tienen alguien que los guíe con una cadena. Vienen por motu propio, digamos. Hombres y mujeres desnudos. Con expresiones lánguidas. Recorren la estancia ofreciendo sus muñecas y sus cuellos. Pau, voy a comer porque ya esperé un montón y ya pasaron demasiadas cosas. Y no vamos, no sé, ni media hora. Lordi, quiero... a ver si entendí bien la discracia. Uh-huh. Si yo encuentro sangre flemática, ¿gano un punto o recupero? Ganas. Sí. O sea, si es un aumento. Si sangre flemática, te das hacia dos. Ah, ok. Luca va a estar buscando esa fucking sangre flemática, entonces. Vos podés influir en el ánimo de un recipiente para cambiar su estado de ánimo, ¿no? El estado flemático está relacionado con el agua. Uh-huh. La intuición. Generalmente viene cuando la gente está calma, relajada, quizá apática. Claro. Pero también alguna gente muy obsesiva también presenta humores flemáticos. Pero todos presentan la misma cara, ¿o no? En los que tengo. Sí, pero por eso vos podés influir. Porque es un estado de ánimo. Vos podés cambiar el estado de ánimo de alguien para lograr una resonancia diferente. Ok. ¿Vas a hacer eso?
puedes dedicar esta escena a eso. De hecho, ahora mismo, cada uno va a decidir cómo continúa con su velada. Sí, Luca va a ver si tiene suerte con eso, porque... Bien. No estaría mal poder saciar bastante. Para esto, requeriría una tirada de manipulación. Manipulación. Más conciencia en este caso. Te iba a decir pero no. Awareness sería. Sí, porque tenés que saber cómo está para poder modificarlo. Y claro, sí, tiene sentido. Ok. Y a medida que te dispones a hablarle, a tratar de calmarlo, de lograr ese aroma tan buscado, empiezas a sentir como vibra tu teléfono. ¡Ay, Dios! Pau Pau y Henry, ¿cómo van a continuar su velada? Yo quiero intentar de salvar un poco de cara frente a Palmerín. ¿Querés remontar la situación? Bien. ¿Y Papá quiere saludar a este señor? No. Bueno, hacer un poco de social. Bien. Hoy no voy a matar a nadie. Hoy no voy a matar a nadie. ¿Te vas a dirigir hacia este individuo que sí, está con Henry? Sí. Me voy a acercar y le voy a extender la mano. Te la estrecha. ¿Qué tal? Un gusto, Pau. Señor... Pau Pau. Ah, sí, Pau Pau. ¿Qué nombres extraños que tienen los jóvenes de hoy? En realidad me llamo Paulo, pero es mi apodo. Ese es un nombre un poco más de mi época. No tanto tampoco, pero un poco más de mi época, sí. ¿Cuál sería tu época? Creo que... Por lo que puedo leer, ni tu Siri había nacido. Está verde. Sí, 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 le falta. Y tu compañero que le suena el teléfono, ¿qué? Es que es una persona... Que acá estaba, su trabajo estaba acá, o sea, ¿qué tiene otro trabajo? ¿Cómo es? No andará trabajando para los anarquistas. No, pero por favor. Él es el chiquillo de Ana. ¿La conoces, no? Estuvieron hablando con ella. Sí. Así que, como te imaginarás. Viste, los Tremere en algún maneje raro andan, seguro. Sí, sí, sí. Ana no le da un segundo libre. Pobre. Incluso en fiestas tan importantes, él tiene sus obligaciones que cumplir. Así que. No, no le queda tiempo para el ocio, lamentablemente. No saben divertirse, los demás. No saben. Palmerín parece estar conforme con tu respuesta. No parece alterado. Pero la velada va a continuar. Luca se llevó un recipiente para intentar alimentarse. ¿Qué van a hacer ustedes dos? Bueno, yo después de haber saludado a este señor, que muy agradable, pero no como que la conversación no surge, bueno, me voy a dar una vuelta por ahí. Que tengan una linda noche. Va, que sigan teniendo una buena noche. Tipo, es una reverencia sutil. ¿Vas a... querés? Hacer sociales, específicamente. Conectarte con gente. No, la gente... Solo observar. Sí, ¿cuál es tu objetivo? Esa primero, es la cuando me doy vuelta, le voy a guiñar el ojo a la pasada Henrietta. Bien. Y después mi objetivo es observar el lugar, más que nada. ¿Qué del lugar específicamente? ¿Salidas, digamos, cómo está ahí? La decoración, la gente, sí. Bueno, por ejemplo, vimos a este hombre toreador, pero si hay alguna otra persona que me llame la atención o que esté rodeada de otros vástagos, porque aparentemente es como que son magnéticos,
y atraen a otros vástagos por lo general, y bueno. Pero darle así una vuelta. Parece haber un poco de eso. Parece que cuanto más imponente la personalidad del vástago, más tienden a gravitar hacia ellos. Por lo menos en estos ambientes sociales. Los vástagos son criaturas muy sociales en general. Si bien, por lo que has comprobado, no se suelen caer bien entre sí. Recorres este espacio donde ya otra vez la gente está bailando, bebiendo. Hay un ambiente agradable. Si no fuera por el enorme charco de sangre, que parece ser más grande que antes y está empezando a extenderse en forma de pequeñas pisadas juguetonas. Nadie parece preocuparse por el nuevo recipiente que acaba de caer. Es evidente que a medida que avanza la noche, los vástagos se relajan. Y cada vez el bienestar de los recipientes empieza a ser menos importante para ellos. ¿Vos cuánta humanidad tenés, Pau Pau? 7 de humanidad. Sí. Tú, esta situación te choca bastante. Nunca había visto este despliegue de crueldad. Te hace acordar a ciertas cuestiones de clase. Ciertas justificaciones de la tiranía y de la explotación del más débil. Hay algo que te hace remover las tripas. Otro vuelve a caer. Y ya parece que los responsables por esta tercera muerte ya directamente ríen. Como a quien se le rompe un vaso en el boliche. Hace una tirada de humanidad. ¿Cómo se...? 7 dados. Sin negros y rojos, no importa. Okay. Henry, mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Estás puteado. Bien. Voy a analizar el resto de la escena. Quiero ver cómo está el ánimo de la gente. Sí, o sea, claramente hay un jolgorio general, pero quiero ver si está fomentado por alegría, si esto es miedo, si esto es ansiedad pura. Quiero como que tantear en las aguas y ver el estado de la fiesta en sí. Desde tu lugar ventajoso, podés ver bastante de cómo se desarrolla la velada. En un momento ves a Pau Pau que recorre y habla con gente y mira con medio cara de desagrado el despliegue de brutalidad que por ahí se da. Ves que reina una especie de algarabía. Matías ríe como un tonto descalzo en un charco de sangre. Ves a un Gonzalo relamiéndose los dedos. Algunos vástagos ríen mientras le dan de beber de su propia muñeca a mortales.
que los acompañan. Para después volver a entregarse al consumo de esa sustancia que los enloquece cada noche. Pasa un rato. Luca, bajas a uno de hambre. La velada es agradable a su manera. Por lo menos para Luca, que sació su hambre en este rato, y Henry, cuya sensibilidad ya no es la misma que antes a ciertas cosas. Pau Pau está teniendo otro tipo de experiencia. Si bien estás en control, no te afecta esto, pero esto podría hacerse con mucho menos crueldad. ¿Se le ve en la cara, Lordi? No se le notaría. Sacó una buena cantidad de éxitos. Está en control de la situación, de su situación. Pero claramente esto te hace bastante ruido. La noche pasa. Entre charlas. Hasta que en un momento las luces vuelven a encenderse. Y vuelven a aparecer en la zona VIP los primogénitos que se habían ido. Mortimer, seguido por Ana, se ubican a ambos lados de esta escalera para dar paso a este hombre de bigote blanco que camina lentamente, como si disfrutara con la tensión que cada uno de esos pasos generan. Lo escoltan hacia una especie de palco en un costado. Está como más elevado que los demás. Se sienta. Levanta ambas manos nudosas. Y tanto Mortimer, con su cabeza tatuada, y Ana, con su cabellera roja, besan ambas manos del príncipe. Mortimer se acerca al centro desde donde en un principio gobernaba la fiesta, ubicándose entre dos de sus chiquillos, Henrietta y Palmerín de Inglaterra. La música reduce su estridencia hasta quedar en un acompañamiento sutil. Y la voz del hombre calvo envuelto en sedas resuena en toda la estancia. ¡Vástagos de la ciudad de las flores! Bienvenidos, muchas gracias por venir a mi casa de fin de semana. Los más allegados ríen. Los otros no saben bien qué hacer. Los de abajo, ya todavía entregados en este frenesí, vitorean las palabras del primogénito. Hoy es una noche especial donde los astros dan marco a la ascensión de otro de mis chiquillos. Hoy recibe la bendición del príncipe Edgar y de toda la camarilla. Henrietta, y te extiende una mano. ¿La agarro?
Henrietta, de mi estirpe. Soy, oficialmente, la nueva sheriff de la ciudad. Hay un murmullo. Los vástagos que están abajo en la pista de baile vitorean nuevamente. Hoy es noche de fiesta. Hoy bebemos los frutos de nuestro trabajo. De nuestro trabajo de mantener a los perros anarquistas fuera de nuestros límites. Hoy celebramos la mascarada que nos mantiene caminando noche a noche desde tiempos inmemoriales. Varios de los vástagos más viejos inclinan la cabeza. Y a medida que dice esto, te empieza a guiar Henry hacia el príncipe Edgar. El príncipe parece hecho de piedra. Como si alguien lo hubiera esculpido. Está inmóvil. No parpadea. Por supuesto, no respira. Mortimer abre su abanico con un cielo estrellado, emparejando el que su chiquilla porta. Y con una reverencia se inclina hacia el mandatario, instando a Henrietta que haga lo mismo. El príncipe extrae de su túnica una especie de espada ceremonial. Es extraña porque es una espada ancha. Parece ser un artefacto antiguo. Y hace casi una mímica de un nombramiento artúrico. La voz del príncipe es profunda. Parece que sale de las mismas entrañas de la tierra, como si una grieta profunda, profunda, profunda llegara hasta el manto y desde ahí mismo saliera la columna de aire que alimenta esa voz. Yo te nombro sheriff. Henrietta, chiquilla de Mortimer, chiquillo de Brom. Y vuelve a esa postura casi de estatua. Y la música vuelve a sonar. Como si el príncipe mismo, con su propia voluntad, hubiera detenido el tiempo para decir esas palabras. Nuevamente, abajo, vítores. ¡Viva la camarilla!, dice uno. ¡Viva el príncipe Edgar! Parece algo sano. Pero tanto Luca como Pau Pau ven lo que realmente está pasando. Varios de los vástagos ya ni siquiera están bebiendo de los recipientes. Parece ser que todo mortal que acudió a la fiesta, cuyo vástago acompañante no tiene ni la cintura ni la espalda para proteger,
es parte de los aperitivos. La escena es dantesca. Los vástagos de la ciudad de las flores se entregan a una masacre. El olor llena la estancia nuevamente, cada vez más. Mortimer vuelve a hablar, pero ya más cerca de ustedes. Bueno, dejemos a Cura que haga que la chuma se divierta, dejémoslo, que se saquen las ganas. Y nosotros vamos a discutir acá las cosas importantes. A ver, vengan. Parece señalarlos a ustedes. Vamos. Sí, papá, va sin descruzarse de brazos. Unos sirvientes acomodan una especie de mesa. Y varios de los vástagos prominentes se empiezan a sentar. Bueno, era hora, vuelve a decir el hombre alto de la cabeza tatuada. Era hora que se dignen a ungir a mi chiquilla, que ya hace, debo decir, hace bastante que viene haciendo las funciones de sheriff. Cierto, cierto. Ana se agarra en el entrecejo así. Pero no dice nada. A ver, aprovechemos ahora. Cuéntenme, ¿qué es esto que está pasando con los lobos? Bien. ¿Conocen una organización llamada la Quinta Experiencia? ¿La Quinta Experiencia? No, que son un culto. Un culto parece que... Sí, me dio esa sensación. Me dio la sensación que es un culto anti-lobos y anarquistas, básicamente. Bueno, suena a mi tipo de gente. Sí. Y se ofrecieron a limpiar a todos los pulgosos de la ciudad. ¿A cambio de qué? Preguntaría Rafael, que está ahí también. A cambio de que nosotros les demos nuestra bendición para poder hacerlo, porque ellos no quieren actuar sin el permiso de la camarilla. Pues son gente educada. Una voz femenina se alza. Una voz que reconoces. ¿Y son amigos tuyos, Henry? ¿Que tratan con vos por detrás del príncipe y de la primogenitura? La voz de Federica te genera un odio visceral. Su comentario no parece de buena onda. Fe de corazón, mira si vamos a estar molestando al príncipe con estas nimiedades, cosas que podemos solucionar nosotros. No vamos a hacer que el príncipe haga micromanagement de la ciudad entera. Vos le preguntas cada vez que te tenés que alimentar también. Yo no lo llamaría micromanagement, yo lo llamaría babysitting. Ah, entonces eso es lo que querés que haga el príncipe. ¿Querés que esté de niñero? Y si no el príncipe, alguien. Acudieron a mi corazón. Que está intentando hacerte perder la compostura. Sí, lo estoy notando. Vamos a ver si lo logra. Veamos.
Vamos a setear primero, vamos a hacer un combate social. Vamos a setear un objetivo para cada uno. Ok. El caso de Federica es hacerte quedar mal. Ok. Quiere quedar mejor parada que vos ante su sire. Tu sire también. Y el príncipe de la ciudad. Bien. ¿Vos tenés otro objetivo que ese? Quiero hacer que ella quede como una ignorante. Bien. O sea, específicamente. Sí. Específicamente eso. Perfecto. Ay, tengo miedo, Lordi. Ahora vamos a setear tu. Tu reserva. Ok. Para esto específicamente. Deberíamos usar carisma. En el caso de ella. Ok. Ella sería carisma más persuasión. Perdón, carisma más etiqueta. Ajá. Contra tu manipulación. En este caso sería conciencia. O sea, tu manipulación más conciencia contra su carisma. ¿Cómo sería conciencia en inglés? Awareness. Ok. Y va a enardecer, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué son tantos dados, Jordi? Y por el enardecimiento, por ahí me falta uno. ¿Puedes creer? ¿Vos no estás enardeciendo? No, todavía no. Bien. Por supuesto, puedes repetir hasta tres dados que no sean. Me quedo con mis tres éxitos de momento. Bien. La chicana de Federica es un proyectil que da en el blanco. Notan cómo Henry empieza a perder un poco la paciencia. Y empieza a arrastrar un poco las palabras, como masticando odio, lo cual no ayuda a su punto. Te supera por uno. El daño a la fuerza de voluntad se ve afectado por un modificador que tiene que ver con la situación. En este caso tenés primogénitos, o sea que es daño más tres. Así que recibís 4 daños a tu fuerza de voluntad. Superficiales. La notan a Henry muy nerviosa. No llega a balbucear ni nada. Todavía mantiene la dicción correcta. Pero la notan nerviosa, enojada. Y eso no está ayudando a su punto. Mortimer, lejos de interrumpir esta situación, la deja desarrollarse. Parece estar entretenido por esto. Mientras, Palmenil le susurra el oído. ¿A quién? A Mortimer. Traidor. Un nido de víboras. Mientras esto está sucediendo, ¿los otros van a hacer algo? Pau va a intentar interceder en favor de Enrique. Bien. Y va a argumentar, entre otras cosas, por ejemplo, si espera que la quinta experiencia tenga el teléfono celular del príncipe para dirigirle la palabra a él directamente. ¿En qué momento piensa que Henrietta va a informar este tipo de cosas si no es en una circunstancia como esta? Bien.
esto sería... Esto directamente es una provocación. Entonces esto sería... dijimos... Perdón, Carisma más intimidación. Si tenés... acordate que si tenés... o... fascinación, podés tener un bono. Presencia. Sí. Vos tenías presencia, ¿no? Sí. Sí. No te cuesta un enardecimiento y directamente sumás tu presencia a la tirada. Entonces haces carisma, más presencia, más intimidación. Dale, Pau. Dale. Dale. Perdón, no sería fascinación, sería el otro, sería daunt. Los puntines que suba con la Henry, mira. Y obviamente podés enardecer si querés. Pero bueno, viste cómo es. Y te digo que un poco presencia no lo veo. Presencia es una disciplina. Ah, dos. Ahí va. Sumás dos, más carisma, más intimidación. Y si querés enardecer, podés hacer un enardecimiento para aumentar en dos. Sí, más. Voy a hacer enardecimiento primero. Y tirar unos buenos dados. Lordi, mientras Pau hace esto, yo que claramente nosotros dos notamos a Henry súper incómoda y tensa. ¿Cómo es la reacción de los demás, descontando Mortimer y Palmerín, que ya los vimos? ¿Cómo reaccionan los demás a Federica? ¿Le prestan atención a lo que está diciendo? Ah, ¿quería escuchar lo que le dijo? No. Incluso fuerza de voluntad. No, parece que los demás están extrañados, como que... No hay un acompañamiento a esa a eso. Ok. No. Solo están esperando a ver qué pasa. Ok. El que está más conforme con esta situación parece ser Mortimer. Sí, le encanta, seguro. Saqué solamente dos y voy a tirar, gastar fuerza de voluntad. Bien. No más. Éxitos y subí en uno el hambre. Yo para esto tiro compostura. No tengo la mano. Voy a enardecer. Mira vos. Mira vos. Bueno. Pau Pau, superaste por uno a Federica y, por supuesto, al igual que Henry, Federica está delante del primogénitos y de Sire y etcétera, así que suma más tres al daño. La cara de la Malkavian cuando escucha tu voz provocarla de esa manera, preguntándole burlonamente si quiere que le den el teléfono a la quinta experiencia del príncipe Edgar, sentís el ruido de sus dientes apretarse. Y gira la cabeza con una mirada gélida. ¿Y usted quién es que me viene a provocar de tal manera a meterse en un conflicto que no le corresponde? Tampoco es muy suave su forma de hablar. También está perdiendo los estribos. Yo soy Paulo. Papá. Gusto. Mortimer está feliz. ¿Vos, tu nombre es? ¿Cómo? ¿Mi nombre? Sí. No tenés un cartelito con tu nombre. No soy adivino. Bueno, evidentemente no sabe quién soy porque... Todavía no salís en álbum de figuritas, Fede. No te conoce la ciudad entera. ¿Vas a agregar a todo esto?
¡Sí! Bien, es una provocación como la de Bao Bao. Carisma más intimidación. ¡Carisma más intimidación! Ah. Voy a enardecer. Dale, Henry, dale, dale. Eso me suma un dado, ¿no? Voy a ganar dos dados te suman, hermana. Dos dados. Oh. Carrera. Carisma, intimidación. Che, loco, nadie me dio una malvada. Nadie me dio una dantesca, loco. Hoy. Creo que sí, igual. ¡Cállense! Sí, lo no le van a acordar. Ah, bueno, soy malísimo. Ah, genial. A ver. Sácate dos nomás. Sí. Es un empate. Lo que significa que ambas. La diferencia es cero, porque están empatando, pero ambas están delante de la primogenitura. Tres daños adicionales a la fuerza de voluntad para las dos. Ay. Si se llena de daño superficial tu fuerza de voluntad, empezás a recibir daño agravado. Eso noté. Se me puso rojita la hoja. ¿Cuánta fuerza de voluntad no agravada te queda? 4. Es muy peligroso para un vampiro estar en esta situación. Las dos Malkavian se miran a los ojos con una especie de energía que se empieza a formar entre las dos. Que si no fueran vástagos de altura y porte, se estarían saltando al cuello. Pero no parecen demostrar eso. No van a rebajarse a eso. No. Escúchame, pendeja. Yo lo último que acá... Cuando parece estar perdiendo completamente la paciencia, se escucha una explosión. Todo el edificio se sacude. Las lámparas se mueven, dándole a todo una especie de ambiente extraño. Quien esté cerca de una ventana ve un reflejo afuera. ¿Reflejo de qué? Parecen luces. Reflectores, quizá. Reflectores. Los vástagos se empiezan a mover. Mortimer se levanta de un salto y ven cómo estos sirvientes empiezan a ir hacia las salidas. Los vástagos de abajo hacen caso ninguno a la explosión. Parecen estar muy ocupados, saciando su hambre. ¿La explosión, Lordi, se escuchó afuera? Afuera. ¿Vemos seguridad moviéndose? Mortimer se levantó. ¿Y el príncipe? Hacia arriba. El príncipe no está. ¿Ana? Ana sí. ¿Qué está haciendo? Apenas lo ve corriendo a Mortimer, sale atrás. Luca Corazón,
No te sonó el teléfono por esto, ¿no? No era Ordóñez avisando que se venía un atentado, ¿no? No sé, evidentemente soy la el contacto de Mar Agüero. Lucas se pone de pie. Henry, una salida tenemos que encontrar mientras intento escuchar esto. Tranca, sé cómo salir de acá. ¿Qué va a pasar con los que están abajo? Esto es así, ok. Voy a intentar escuchar, Lordi, y si Henry se mueve hacia una salida, Luca la va a seguir y va a asegurarse de que Pau Pau también lo siga. Todo el VIP parece estar lentamente yéndose hacia arriba. Ok. Yendo a Mortimer y a Ana. Pero hacia arriba, qué raro. Hacia arriba, si es un faro. Uh-huh. Pero bueno, si ellos van hacia allá. Parece que van todos hacia arriba. Ok. Porque tienen helicóptero, qué sé yo. ¿Qué dice el mensaje de voz? ¿Te pones a escuchar el mensaje de voz? Sí, mientras me voy moviendo, no me voy a quedar quieto. Bien. Es una grabación como distorsionada. Con una voz que reconoces. Una voz que ya te llamó en varias oportunidades. Sí. Y dicen, dice, la mentira tiene patas cortas, hechicero. Son unos imbéciles, dice Luca por lo bajo. Ay. Mientras empiezan a dirigirse hacia arriba, se vuelve a escuchar otra explosión. Dan a este pequeño ascensor, que es bastante, pequeño, es bastante grande. Y empiezan a montarse al mismo. ¿Los van a seguir? Sí. ¿Se los vamos a subir? ¿Qué? Son. Esto se quema abajo y nos quemamos nosotros arriba. ¿Qué? Henry, vos. No hay otra salida. No tendríamos parecen, que ver. No parecen preocupados por salir, sino por qué es lo que pasa. La preocupación parece estar en otro lado, en el. Henry, son los del jardín japonés. Tengo que cambiar definitivamente el número de celular. ¿Vos sabés algo de esto? La voz de Federica se escucha atrás. ¿Vos sabés algo de esto? ¿A mí me está diciendo? Sí. Solo cosas que le incumben a la sheriff de la ciudad de las flores. Yo trabajo con y para ella. ¿Lo entendiste, amiga? Más vale que no sea culpa tuya esto. Otra explosión se escucha a lo lejos. ¿Se suben al ascensor? ¿O demás? Sí, si Henry se sube, Lucas se sube, está como mirando. Yo me subo. Okay. El ascensor empieza a bajar. ¿Quién debe ser imaginado? Siguen escuchando ruidos, disparos. Salen a una especie de túnel con olor a humedad, a donde los esperan unas embarcaciones. Las empiezan a abordar. ¿Se ve al príncipe por ahí? Sí se ve a varios de los miembros del Clan Tremere. Sí se ve a varios miembros del Clan Malkavian. Sí se ve a varios miembros del Clan Toreador. ¿Incluyendo los primogénitos? Sí. Bien. ¿Van a abordar los barcos? Las lanchas, ¿va? Sí. Yo voy, chicos. ¿Ustedes se quieren quedar acá? Mi papá va a abordar. ¿Y tirar pelotas de que hagan ruidito? Abordan estas lanchas. Y se hacen al río. Y de lejos pueden ver lo que parece ser
Un raid. Disparos. Luces, reflectores. Y a medida que empiezan a ir río arriba, ven una imagen muy extraña y brutal. Las puertas de ébano por las que entraron, iluminadas por la enorme fogata, se abren de par en par. Y lo que empieza a salir de ahí son un montón de vampiros. Gritan y se arrojan contra estos atacantes con salvajismo. Mortimer, primogénito del clan Malkavian, grita: ¡mi tercer mejor cumpleaños! Y es un buen momento para que cortemos la sesión. Ay, está demente Mortimer. ¿Cuáles habrán sido los otros dos? La... ¿Pompeya? Sí, alguna invasión, una la Segunda Guerra Mundial, capaz. Hiroshima, claro, ahí fue el segundo. Sí. Me encanta. Me encanta jugar con ustedes. Me encantan sus personajes. Me emociono cada vez que los encarnan. Agradecerles a ustedes primero. A los jugadores que tengo, que no lo puedo creer a veces. Como inventan verdura, me parece buenísimo. Se luquearon increíbles. Agradecerles a todos los que nos vinieron a ver, a escuchar, a León, que está ahí sosteniendo todo, como digo siempre, como Atlas sobre sus hombros, toda esta locura que hacemos. La verdad que agradecerles a todos, a todo el equipo de la taberna, a Chris, que está ahí fogoneando a full, dando data. Tirando inspiración dantesca. Llamadas. Qué bárbaro esa, no le llegaba a empatar, horrible. Qué horrible que hubiera sido. Perdí ahí el duelo, horrible. Excelente. Hay mucho para pensar sobre lo que sucedió. Sí. Hoy pasaron bastantes cosas. Se dijo mucho sobre la ciudad. Conocimos a un montón, sí. Un montón de gente. Sí, sí, sí. La verdad que no nos daba el tiempo para explorarlos a todos, pero bueno, ya va a haber momento de explorarlos a todos. Y vamos a ver qué pasa con esta batalla campal que se acaba de armar. Vamos a tener que ver quiénes son estos que están atacando a los vástagos de la ciudad. Que por alguna razón sabían que se reunían ahí. Hay que ver si realmente tiene que ver con estos lobos. Pero bueno, me parece que tenemos bastante que pensar. Me parece increíble que llamen a Luca todo el tiempo. Me parece increíble. Ustedes me van a matar a mí de un infarto. Luca no puede morir, o sea, ya está muerto, pero a mí me van a matar de un infarto. Quiero que lo sepan. Voy a repetir, sus looks increíbles, 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 increíbles. Lordi, vos estuviste espectacular. O sea, yo estaba escuchando este audiolibro y estaba imaginándome un montón de todo, todo me lo puedo imaginar. Cuando describiste cómo era Mortimer, cuando describiste cómo fue toda la decoración al principio y después encima al príncipe, que es la primera vez que finalmente... Fue increíble lo de Pau. ¿Lo vemos así? Increíble lo de Pau. Sí. Pau mandándose de cara dura. Sí. Es la suerte del novato. Es la suerte del novato. Sí, sí, pero uno a uno, no le importa. ¿Quién sos vos? Hola. Cuando, yo sé que cuando se lo cuentes a... al Robert y al Titi van a estar en una. Porque se los va a contar, perdé cuidado. Obvio que sí, sí, sí. Ay, bueno, la verdad que excelente sesión, excelente fin de temporada.
como dijo Chris, tenemos un cliffhanger que va a durar unos buenos meses, así que de ahí para entretener. Sí, no se preocupen, porque aquí en la taberna de rol, todo este tiempo, en mi ausencia, vamos a tener unas participaciones excelentes, unos invitados buenísimos, unos one shots. Va a haber un montón de rolito, no se van a poder escapar de todas las ideas que tenemos y todas las movidas increíbles que hay. Y bueno, nada, saludarlos a todos, agradecerles por estar con nosotros y despedirlos a todos. Y bueno, cuando vuelva, contaremos un poco más historia de vampiros para deleitarlos con nuestros manejes. Bueno, gente, buenas noches y bueno, los dejamos descansar y seguramente intentaremos hacerle raid a alguien que está haciendo algo lindo en vivo. Nos vemos la próxima, muchachos.